Hola, 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 hola.
A ver, ahí te llamo por WhatsApp. Dale. Dale, chao. De distintas materias de nuestra profesión. Yo soy Andrea Disparte, presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial. Quería darles la bienvenida a todos los participantes, a todos los que hoy nos acompañan, especialmente al doctor Walter Krieger, que es miembro del Instituto Argentino del Derecho del Consumidor, quien hoy nos va a dar algunas herramientas para aplicar durante y luego de que pase la crisis, posiblemente en un tiempo no tan cercano, pero que pasemos esta crisis sanitaria tan importante que vive hoy el mundo. Agradezco la presencia del doctor Krieger, agradezco a las comisiones organizadoras del evento, Comisión de Familia, perdón, Comisión de Jóvenes Abogados, de Consumidor y de Derecho Internacional. A los coordinadores, doctores Federico Sangrá y Mercedes Gómez Orellana, a quien le doy la palabra para que nos cuente un poco sobre este evento y sobre el doctor Krieger, quien muy amablemente y de manera desinteresada hoy nos acompaña. Yo voy a silenciar mi micrófono y le pido a todos que lo silencien. Así puede hablar Mercedes y luego el doctor Krieger. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Les damos la bienvenida. Bueno, en primer lugar agradecer al colegio por brindarnos este espacio, a las comisiones de jóvenes, de internacional y de consumidor, y al doctor Walter Krieger, por supuesto, por su excelente predisposición para brindarnos esta charla. Les voy a pedir, sí, vamos a insistir mucho en que apaguen los micrófonos y los videos, esto para poder escuchar bien al doctor, y la charla va a tener una duración de aproximadamente 45 minutos. Les vamos a pedir que dejen las preguntas para el final o que las vayan haciendo por el chat, así después se las podemos leer al doctor y las puede responder al final.
Bueno, el currículum, brevemente les voy a contar que el doctor Walter Krieger es abogado de la Universidad, recibido de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho con orientación en Derecho Privado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, posgraduado en Derecho y Emergencia Económica de la Universidad Menéndez Pelayo de España, profesor en la UBA, en la UCA, en la UCEMA, la UCES e hincha de Boca. Le damos la palabra para que empiece con la charla. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, por estar. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de Mendoza, a la doctora Disparte, su carácter de presidente, a Pablo de Rosas y a Mercedes Gómez Orellana, que han sido los motores de esta charla. Les agradezco que me hayan tenido en cuenta. Ayer hablábamos con el doctor de Rosas y decía, bueno, me gusta muchísimo Mendoza, así que cuando pase todo este tema de la pandemia y demás, vamos a tratar de repetirla personalmente, porque siempre es un placer visitar allá esa hermosa provincia y tomarnos unos ricos vinos con los colegas. Así que bueno, queda asumido el compromiso para que una vez que pase toda esta locura, podamos encontrarnos personalmente. Yendo un poquito ya al tema de la charla de hoy, la idea es pensar qué podemos hacer desde el derecho al consumidor, obviamente, ahora en este tiempo donde tenemos circunstancias claramente excepcionales, no hace falta que las describa, y con qué escenario nos podemos llegar a encontrar el día de mañana. La verdad es que un poco es hacer futurología, qué va a pasar el día después. Yo creo que las consecuencias van a depender muchísimo de qué tanto dure esto, ¿no? A mayor extensión en la duración de las restricciones, a mayor tiempo en la duración en el parate de la economía, más desastrosa va a ser la situación al final. Y como la mayoría de nosotros nos acordamos del 2002, 2001, a mayor desastre económico, con sustancia con un mayor incremento en los conflictos, ¿no? Digo, me parece que si algo no nos va a faltar a los abogados después de que esto pase va a ser laburo. Después vamos a ver a quién se lo cobramos, pero conflictos vamos a tener y particularmente en el derecho del consumo, si entendemos que el derecho no es algo separado de la economía, que las relaciones entre derecho y economía son absolutamente profundas, y más en el derecho del consumidor, donde claramente hay relaciones que se fundan en función de cómo funciona la economía, a mayores conflictos económicos, también mayor conflictividad en las relaciones de consumo y en el derecho del consumidor. Por lo tanto, más allá de lo que nos encontremos el día de mañana, cuando esto en algún momento termine, que va a terminar, ¿no? De alguna forma u otra esto va a terminar en algún momento, entiendo que tenemos que tener a mano algunos principios generales, algunos mandatos constitucionales y algunas normas específicas como para ir viendo cómo resolvemos la cuestión. Yo creo que más allá de algunas normas en particular que ha dictado el Poder Ejecutivo en materia de tarjeta de crédito, en materia de contratos de alquiler, en materia de planes de ahorro, en materia de servicios públicos, creo que estas normas no son más otra cosa que paliativos y que no van a ser suficientes para resolver los conflictos que vamos a encontrar el día de mañana de fondo y por lo tanto vamos a tener que también repensar la cuestión cuando esto termine. Así yo estoy convencido de dos cosas. Primero, no creo o no me gustaría, es una expresión de deseo, que las soluciones pasen por salir corriendo a pedirle a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales el dictado de leyes de emergencia. Creo que los códigos de fondo y los principios generales contemplan y contienen herramientas para solucionar estas situaciones de excepción. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a pandemias, a guerras, a situaciones harto complicadas, y por lo tanto, quienes han diseñado los sistemas jurídicos, desde el Código de Hammurabi hasta hoy, han contemplado soluciones, y me parece que echando manos a esas soluciones que ya existen, podemos llegar a soluciones justas,
protectorias del vulnerable, que ahora lo vamos a charlar, y además en un marco de seguridad jurídica donde nos atenemos a las reglas de juego y donde no estamos sacando cartas de la manga que nos ponen soluciones que terminan siendo asistémicas y complicando más la situación que solucionar. Entonces, me parece que es, por un lado esto, ¿no? No es necesario salir corriendo a buscar soluciones de emergencia. Con lo que tenemos, tenemos muchísimo para trabajar. Y segundo, recordar siempre que todas las soluciones jurídicas, tanto las que planteamos los abogados de uno y del otro lado del mostrador, tanto de parte actora como de parte demandada, como el mandato que tienen los jueces, es resolver las cosas, o los problemas, o la conflictividad, con el norte que marcan las convenciones internacionales de derechos humanos y la Constitución Nacional. De ahí para abajo después vemos. Entonces, no podemos buscar soluciones o conformarnos con soluciones, entiendo, que aspiren a una justicia salomónica y que repartan un poquito para cada uno y ya, ¿no? El resultado del esfuerzo compartido en el 2002, desde mi mirada, fue absolutamente injusto. Digo, trató por igual un acreedor y un deudor particulares que a un deudor bancario con el banco, ¿no? Como si los dos estuvieran en la misma situación de hacer el mismo esfuerzo, ¿no? Al partir la diferencia en el valor del dólar, como se hizo en el 2002, nos dejó a todos en igualdad de condiciones y repartió la crisis para todos de igual manera, o peor aún, soportando más los deudores bancarios que los acreedores, porque el banco encima, por su parte, fueron compensados después por el Estado. Entonces, no creo que las soluciones de justicia salomónica, de partir las cosas por la mitad y de redistribuir, muchas veces nos lleven a soluciones justas. Creo que las soluciones justas vienen de la mano de los instrumentos internacionales de derechos humanos, vienen de la mano de la Constitución y vienen de la mano de los principios generales del derecho. Dicho esto, veamos qué podemos hacer ahora. Ahora, en este contexto de emergencia, lo único que podemos aspirar a hacer es aspirar a que se garanticen los derechos esenciales de los consumidores, ¿no? En materia de derecho consumidor. Por supuesto que en otras conflictividades tendremos otros problemas, ¿no? Pero en materia de derecho consumidor, lo que tenemos que atender y exigir al Estado y a los particulares es garantizar el acceso al consumo a un precio razonable, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar que los consumidores puedan acceder a los alimentos, que los consumidores puedan acceder a los servicios de salud. Tenemos que garantizar la protección del consumidor frente a esta situación de emergencia, preservando su integridad psicofísica primero y patrimonial después, ¿no? Entonces, hoy hay que atender a la emergencia y garantizar que la tormenta pueda ser atravesada con la mayor indemnidad posible atento a la emergencia. Y ahí vamos a tener que recurrir al amparo, ahí vamos a tener que recurrir a la tutela preventiva del 1710, ahí vamos a tener que recurrir a la acción preventiva contractual del 1032 para oponernos a cumplir determinados contratos, eventualmente, si prevemos que la otra parte no va a cumplir. Ahí vamos a tener que recurrir a estas herramientas de prevención y de garantía y de protección de los derechos en forma particular. Después también tendremos la obligatoriedad de exigirle al Estado que cumpla con su rol de autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que cumpla con su rol de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. La protección del consumidor en su rol en el mercado no se da solamente con la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Recuerden siempre que la defensa del consumidor es un sistema que se compone de varias normas, Defensa del Consumidor, Código Civil Comercial, la Ley de Lealtad Comercial, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Abastecimiento. Entonces, hoy por hoy sí están dadas las situaciones de excepción para exigirle al Estado que aplique la normativa vigente para garantizar la integridad de los consumidores, o sea, la integridad de todos. Principalmente creo que la Ley de Abastecimiento y la Ley de Defensa a la Competencia, con las prácticas abusivas o de distorsión del mercado que otorga esta ley, va a poder ser inclusive mucho más fuerte que la Ley de Defensa de la Competencia, que tiene sanciones más limitadas hasta los 5 millones de pesos, ¿no? Parece que en la Ley de Defensa de la Competencia, para cuestionar y atacar prácticas que atenten
contra el mercado. Recuerden que la defensa de la competencia no regula el consumidor individual, sino protege al consumidor en tanto integrante del mercado, y lo que condena son prácticas que atentan contra el mercado. La defensa de la competencia defiende contra lo macro, la defensa del consumidor protege contra lo micro, la relación individual entre el proveedor y consumidor. La ley de defensa de la competencia regula la relación entre el proveedor y el mercado, ¿no? Entonces, me parece que hoy por hoy, donde necesitamos una protección macro, la ley de defensa de la competencia tiene inclusive muchas y mejores herramientas que van a ser más efectivas en el efecto buscado que la defensa del consumidor. Hasta ahí llegamos con lo que podemos hacer hoy. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, no sé cómo estará funcionando Mendoza con el tema del Poder Judicial, si ya han flexibilizado algo o si siguen cerrados. Acá en Buenos Aires es un desastre absoluto, el Poder Judicial de la Nación se ha convertido en un cajero de banco, donde solamente funcionan para extender cheques y alguna otra cuestión urgente más, pero no habilitan feria para absolutamente nada, ni siquiera, ahí me ponen solo atención remota, acá no habilitan feria ni siquiera para actos procesales que se podrían hacer en forma remota, por ejemplo, el cumplimiento de acuerdos que tenían fecha de vencimiento durante la pandemia, ¿no? Donde todo se hace digitalmente, hay que hacer una transferencia bancaria y dar el pago, ¿no? Entonces, me parece que ahí también hay una mirada muy sesgada de los tribunales respecto de cuál es el concepto de feria y cuál es el criterio que tienen que aplicar. Todos los tribunales del país tienen una jurisprudencia casi uniforme en el sentido de interpretar la habilitación de feria con un criterio restrictivo y en modo excepcional, criterio que nació al calor de los pedidos de habilitación de ferias durante ferias ordinarias, tanto la feria de verano como la feria de invierno. Entonces era lógico que si uno tenía algo que pedir en enero, al menos que hubiera una cuestión realmente excepcional, la feria de enero no se habilite, lo mismo que la feria de julio. Ahora, la Corte Suprema desde la Nación ha calificado esta feria como feria extraordinaria. No estamos en la misma situación que en enero o en julio. Por lo tanto, las reglas de juego tienen que ser otras. Hace 10 días salió un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 01/20, donde recomienda e insta a los Estados miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, obviamente, a garantizar el funcionamiento tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial. O sea, hay un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que el Poder Judicial tiene que funcionar, que el servicio de justicia tiene que estar garantizado. Y es más, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que necesitamos que el sistema de justicia funcione para atender las particulares necesidades de los ciudadanos que tienen vulnerabilidades especiales. Personas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, trabajadores informales, personal de la salud. Hace un listado enorme de sujetos a los cuales, en el marco de la pandemia, la Comisión Interamericana considera que tienen una vulnerabilidad especial y que el servicio de justicia tiene que atender particularmente esas necesidades. Por otro lado, la Argentina ha firmado convenciones internacionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos de Adultos Mayores, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Personas con Discapacidad. Y miren lo que dice, por ejemplo, la de personas adultos en el artículo 4. Dice que los derechos, el acceso a la justicia de personas adultas mayores tiene que estar garantizado con un trato diferencial y preferencial. Por lo tanto, hay un mandato convencional de dar preferencia en el acceso a la justicia a los problemas de los adultos mayores. ¿Cómo conjuga estos mandatos con el criterio restrictivo del funcionamiento de los tribunales? No hay chance de que esto esté en sintonía. Al contrario, desde mi mirada lo que está sucediendo es que estamos comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Pero estamos diciendo... tenemos que garantizar el acceso a la justicia de las personas vulnerables, el Poder Judicial tiene que seguir funcionando, y sin embargo, seguimos parados en un criterio restrictivo. De hecho, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación
En el fallo del domingo, raro una corte sacando un fallo un domingo, pero bueno, ha sucedido, en el fallo de Fernández de Kirchner sobre acción declarativa, cuando trata el pedido de habilitación de feria, recuerda una frase de otro fallo de la corte que se llama Sofía, donde dice que aún en los supuestos donde se hubiera dictado por parte del Poder Ejecutivo Nacional el estado de sitio, o sea, una situación mucho más grave que la que estamos atravesando, donde no hay estado de sitio decretado, es obligatorio garantizar el funcionamiento de la justicia y el acceso y la intervención de los jueces a los fines de garantizar la tutela de los derechos individuales. Entonces, la Corte también está diciendo que el servicio de justicia tiene que funcionar y hay que garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Digo, hay muchos elementos entonces para empezar a cuestionarles al Poder Judicial este criterio restrictivo que están queriendo mantener, y por lo tanto para sustentar los pedidos de habilitación de feria en la afectación cuando encontremos afectaciones a derechos básicos, esenciales, sobre todo de personas vulnerables a los cuales nuestro sistema jurídico les da una preeminencia en su vulnerabilidad. Bien, y esto, insisto, es lo que las herramientas y es lo que tenemos hasta ahora. Después tenemos que empezar a pensar el día después, qué es lo que va a suceder el día de mañana. Insisto, no podemos hacer futurología, nadie sabe cómo va a terminar esto, ni de qué manera. Lo que sí sabemos es que las relaciones económicas van a estar destruidas, que la economía va a estar muy complicada y que vamos a necesitar reconstruir la economía. Y ahí yo estoy convencido que la reconstrucción de la economía tiene que venir de la mano de los consumidores. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 42, nos obliga a pensar las soluciones en base a la protección de los vulnerables, en este caso los consumidores. No se olviden que el paradigma del derecho, que había empezado con el favor de Vitoris, perdón, ahí me están avisando que se cayó. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, doctor, perfecto. Se lo escucha bien. Sí, sí. Ah, bien, bien. No, me mandó alguien el chat que se había caído y empecé a dudar. Listo. Sigamos entonces. Lo que sí le voy a pedir es que mejore un poquito la luz, porque se ve un poco... Ahí lo veo mejor. Ahí lo estoy viendo mejor. Un poco más claro, sí. Perfecto. Recién se veía muy oscuro. Listo, perfecto. Ahí se ve perfecto, gracias. No, por favor. Bien, les decía, la protección de la reconstrucción de la economía por mandato constitucional tiene que venir de la protección del consumidor, porque el mandato es la protección del vulnerable. No se olviden que de aquel viejo principio del derecho romano de favor de Vitoris, donde el sistema tenía que tender a la protección del deudor y a que el deudor pueda liberarse, nos hemos movido al principio de favor débilis, donde el centro de la protección del sistema jurídico es el débil. Débil en sistema, en consideración jurídica, ¿no? Entonces, a veces vamos a encontrar que el débil es el deudor, a veces vamos a encontrar que el débil es el acreedor. Si yo estoy reclamando a una empresa de medicina prepaga el cumplimiento de una prestación médica, no tengo ninguna duda que el débil en esa relación jurídica es el acreedor, no el deudor. ¿Bien? Entonces, las herramientas que tenemos para pensar el mañana tienen que venir de la mano de la protección del consumidor. Si no, nos vamos a exponer, primero, a una reconstrucción incompleta, segundo, a una reconstrucción que nos va a traer muchos más dolores de cabeza, con muchas más personas afectadas y privadas de acceder a satisfacer necesidades básicas, y tercero, además, va a ser una solución antijurídica o contra el sistema. Insisto, el sistema está pensado para la protección del débil, para la protección del vulnerable. Entonces las soluciones tienen que nacer desde la protección del vulnerable. Frente a este panorama, me parece, o entiendo, que vamos a encontrar tres tipos de situaciones como más conflictivas. La primera va a ser la de aquellos contratos que se han tornado excesivamente onerosos, donde el cumplimiento para el consumidor, ya sea porque se ha encarecido la prestación, ya sea porque la crisis lo ha dejado en una situación de imposibilidad de cumplir, o de que si cumple va a la quiebra, pero que tiene interés o que necesitamos que el contrato siga, eso va a ser un supuesto.
El otro supuesto van a ser aquellos contratos o aquellas relaciones jurídicas donde tengamos, donde el cumplimiento sea posible, entonces tendremos que discutir si hubo o no hubo imposibilidad de cumplimiento por parte del deudor, si el cumplimiento puede ser diferido o no, si la obligación se extinguió o sigue en pie y en qué condiciones, y si la obligación se extinguió, qué es lo que hay que devolver, si es que hay que devolver algo. Y en tercer lugar vamos a tener las acciones de daños, ¿no? Aquellos que efectivamente durante esta pandemia, en función de alguna situación, puedan demandar la existencia de un daño en particular. Parece que estos tres grandes grupos son los problemas que, grandes problemas que nos vamos a encontrar. Quiero aclarar, como les dije hace un rato, que no me parece que podamos construir soluciones universales para todo. No quiero, lo que yo pueda plantear acá es una agrupación de determinada problemática, pero me parece que la conflictividad va a ser tan amplia y tan variada que nos va a demandar a todos, abogados y jueces, hacer un estudio pormenorizado de cada caso particular. No todos los casos los vamos a poder resolver de la misma manera. Vamos a tener que agudizar el ingenio, ser creativos, pensar soluciones nuevas o soluciones viejas adaptadas a soluciones particulares, porque no podemos pensar todas las soluciones iguales. Por ejemplo, algo que me suelen preguntar seguido en las charlas. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Hay que pagar o no hay que pagar la cuota? No todos los colegios funcionan de la misma manera. Hay colegios que están dando a través de internet 8 o 9 horas de clase todos los días. Hay colegios que están mandando mails y tienen otro funcionamiento, y hay colegios que no están haciendo nada. Me parece que el tratamiento respecto de la obligación de pagar la cuota no es la misma, ¿no? Si yo estoy recibiendo un servicio, por más que no sea presencial, si es virtual, voy a tener que pagar. Si estoy recibiendo una parte del servicio, tendré que pagar una parte, y si no estoy recibiendo nada, bueno, discutiré qué estoy haciendo si no estoy recibiendo nada. Pero no puedo decir, no, a todos los colegios no hay que pagarle a nadie, o a todos los colegios hay que pagarles igual. No me parecería ser la solución más coherente, ¿no? Entonces, insisto, vamos a tener que ir viendo caso por caso qué es lo que sucede, qué es lo que ha acontecido en cada caso particular, e ir pensando soluciones particulares. ¿Qué hacemos entonces con este primer grupo de conflictos que les comentaba respecto de aquellos contratos donde la prestación se tornó excesivamente onerosa? Bueno, con el nombre creo que ya adelanté bastante, me parece que ahí vamos a tener que recurrir a la teoría de la imprevisión. Pero no a la teoría de la imprevisión como la teníamos en el Código de Vélez, donde la imprevisión era causal de resolución contractual, sino lo que vamos a tener que, o entiendo que habría que hacerse, es recordar que la imprevisión fue pensada originalmente, en la modernidad la imprevisión ya existía en el derecho romano, pero no importa. En el derecho moderno la imprevisión fue pensado como un instituto para garantizar la continuidad del contrato, nunca fue pensado para la extinción contractual. El primer caso que hubo de teoría de la imprevisión en el derecho moderno fue en el año 1917, en un fallo del Consejo de Estado francés, que es el máximo tribunal administrativo de Francia. Lo que discutían era lo siguiente: había la empresa proveedora de gas, el gas en esa época se producía quemando carbón, había pedido autorización a la municipalidad de Bordeaux para aumentar las tarifas, en tanto que el precio del carbón, de la materia prima, se había disparado porque estaba la Primera Guerra Mundial y el teatro de operaciones, el foco del conflicto, estaba en la frontera entre Francia y Alemania, que es la zona donde están los yacimientos de carbón más importantes de Europa Occidental. Entonces, o sea, ir a sacar el carbón al lado de donde se están matando tiros y tirándose gas mostaza, claramente me incrementa el costo. Y si yo sigo cobrando la misma tarifa, se me va a tornar imposible el cumplimiento de la prestación y voy a tener que cesar en la provisión de gas. En esa época, el gas era la manera de sostener el alumbrado público. No existía la electricidad todavía, o no tenía esa finalidad, mejor dicho, sí existía, pero no se utilizaba el alumbrado público por electricidad. Entonces, si la compañía de gas no proveía el gas a la municipalidad, se apagaba todo el alumbrado público del municipio. El municipio le decía,
no te puedo autorizar el aumento porque estamos en guerra, justamente estamos atravesando una economía de guerra y por lo tanto es imposible que yo te admita una actualización de las tarifas. Esta discusión llegó al Consejo de Estado francés y el Consejo de Estado francés le dice, bueno, a ver, es evidente que no pueden sostenerse estas tarifas y por lo tanto autoriza un reajuste equitativo y razonable del precio, pero le dice a la compañía de electricidad, yo te voy a autorizar el reajuste de las tarifas en la medida en que vos garantizas el cumplimiento de la prestación, en la medida en que vos cumplas con la provisión del servicio de gas. Por lo tanto, la idea era, yo te autorizo a reajustar el contrato en la medida que vos cumplas con las prestaciones. Esa es la teoría de la imprevisión a la cual vamos a tener que recurrir en este contexto, donde cuando encontremos contratos de tarjeta de crédito, donde encontremos planes de ahorro, donde encontremos créditos hipotecarios o préstamos personales que se han tornado excesivamente onerosos para las partes, al consumidor claramente no le va a interesar extinguir el contrato, no va a querer quedarse afuera de la tarjeta de crédito y de la financiación que le permite. Yo creo que va a haber un desbarajuste con las deudas de tarjeta de crédito enormes, sobre todo de los trabajadores autónomos que nos financiamos frente a la falta de ingresos con las tarjetas de crédito. Yo creo que después de esta crisis nos vamos a encontrar todos juntos en el veraz, súper endeudados, porque estamos financiando la parálisis de nuestras actividades con tarjeta de crédito. Entonces, parece que va a haber ahí un poco de conflicto que va a exceder esta refinanciación que impuso el Poder Ejecutivo. Más allá de eso, a nadie le va a interesar cerrar la tarjeta de crédito. Algunos quizás sí, pero digo, mucha gente va a querer mantener el vínculo con el banco. O no van a querer extinguir el préstamo de mutuo y tener que volver todo el dinero junto, o perder la casa, o el auto, lo que fuere. O el contrato de alquiler, al locatario le va a interesar mantener la relación locativa. No le va a interesar irse. Entonces, vamos a tener que echar esta mano a esta teoría de la imprevisión, recordando que además en el 1091, del Código Civil y Comercial, a diferencia de lo que establecía el viejo 1198 del Código Civil, tanto acreedor como deudor pueden reclamar un reajuste equitativo de la prestación. Si recuerdan lo que decía el viejo 1198, era el deudor demanda la resolución contractual y en todo caso el acreedor, si tiene interés, ofrece un reajuste equitativo y vamos viendo. Acá no, acá la norma ya autoriza tanto al deudor como al acreedor a plantear el reajuste equitativo de las prestaciones. Y por otro lado, y recordando también las soluciones de allá del 2002, recordemos que la jurisprudencia y en cierta medida el artículo 960 del Código Civil y Comercial, que regula las facultades de los jueces en los contratos, van a permitir también que el juez pueda intervenir en el contrato y pueda aplicar una solución equitativa. Después veremos qué solución nos da y si eso es equitativo, es arbitrario o lo que fuere. Pero inclusive hemos admitido jurisprudencialmente y ahora normativamente que los jueces puedan meterse en el contrato y puedan sostener el vínculo. Recordemos aquel viejo principio de la Corte de Interpretación de los Contratos, el principio de preservación del acuerdo, ¿no? Entonces, recordemos que inclusive el juez puede denegar la resolución contractual e imponer una solución o una forma de cumplimiento equitativa. Inclusive nosotros como parte podemos pedirle al juez, y esto lo autoriza de vuelta el artículo 960 del Código Civil y Comercial, podemos pedirle al juez que integre él el contrato y que él disponga de una solución. Tenemos la posibilidad de reclamarlo nosotros si no es intención de la parte resolver. Si hay alguna cláusula abusiva en el contrato, bueno, nos regiremos por el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, plantearemos la nulidad de esa cláusula y el juez ahí también va a estar obligado a integrar el contrato. Pero digo, no necesariamente tenemos que caer en la resolución de estos contratos, sino que hay herramientas para nosotros como deudores ofrecer un ajuste equitativo, algo que se pueda sostener en el tiempo y que pueda ser afrontable, y el juez puede a su vez intervenir en el contrato y morigerar intereses, extender plazos, si había contratos en dólares, ver qué pasemos con esta devaluación, quién asume el impuesto país. Hay un montón de cuestiones que pueden ser discutidas en cada caso particular.
Esto en cuestión de estos contratos que hay que renegociar porque se van a tornar excesivamente onerosas las prestaciones. El otro tema que teníamos, el otro grupo de problemas o de situaciones que podíamos llegar a tener, era el de los contratos o de las relaciones que han sido o de imposible cumplimiento o que el consumidor ha perdido el interés en que la prestación sea cumplida más adelante, o la situación donde el consumidor inclusive puede o tiene interés en exigir el cumplimiento de la prestación de vida, ¿no? Entonces, acá estoy pensando en pasajes aéreos, reservas de hoteles, gimnasios, hay muchos gimnasios que pasa lo mismo que con el colegio, algunos gimnasios han mutado y se han puesto a dar clases de entrenamiento físico por Zoom o por WhatsApp, clases personalizadas a los usuarios. No todos los gimnasios han afrontado la crisis de la misma manera, pero bueno, hay ahí una cuestión de ver qué es lo que va a pasar. Acá el Código Civil y Comercial, cuando vamos a imposibilidad de cumplimiento, artículo 970 y pico creo que era, nos va a decir que la imposibilidad de cumplimiento lo que nos va a exigir es que tiene que tener determinados requisitos. No cualquier imposibilidad de cumplimiento nos va a habilitar a resolver o a extinguir la obligación. ¿Ah? O sea, no porque eso no basta el solo hecho de la pandemia para que nosotros podamos decir, ay, no pude cumplir. Sino que nos van a pedir el 955 y 956 del Código Civil y Comercial. Estoy hablando más en concreto, me fui un poquito más adelante. Lo que nos va a decir el código es que la imposibilidad de cumplimiento como tal para poder extinguir la obligación, lo que nos va a pedir es que esa imposibilidad sea absoluta, quiere decir que no, esa imposibilidad sea igual para cualquier persona que estuviera en la misma situación del deudor, que la imposibilidad de cumplimiento sea objetiva, o sea, que considere que prescinda de las situaciones particulares del deudor, sino que sea, además de que afecte a todos por igual, que objetivamente no se haya podido cumplir, que sea de imposibilidad objetiva y no subjetiva, que el hecho imposible que tornó imposible la prestación sea ajeno a las partes o equiparable al juez fortuito, fuerza mayor, lo cual también hay que analizarlo porque si alguien asumió el riesgo, ¿no? Por ejemplo, hago un acuerdo ahora para cumplir la semana que viene, no voy a poder decir, ah, no, bueno, pero por la pandemia no pago. Porque es algo que ya se sabía y que se está asumiendo, ¿no? Por ejemplo. Por lo tanto, no toda situación va a revestir el carácter de imposibilidad de cumplimiento, ¿no? Ahí estoy discutiendo en los tribunales una situación donde tenía un acuerdo de pago con una aseguradora y la aseguradora tenía que pagar la primera cuota de un acuerdo el 27 de marzo. Me dicen, bueno, no puedo cumplir por imposibilidad de cumplimiento, cumplo cuando pase la pandemia. Obviamente las compañías de seguros no quieren pagar, y cualquier cosa viene bien. Lo que estoy diciendo es, no, acá no estás no pagando por la pandemia, acá estás usando la pandemia de excusa para no pagar. Porque, a ver, a pesar de la pandemia, vos podías hacer clic y hacer una transferencia bancaria y depositar la plata en el expediente o hacer una transferencia directamente al beneficiario de la indemnización y los honorarios a los abogados, ¿no? Entonces, no hay una imposibilidad absoluta. ¿Existe una pandemia? Sí, existe, pero eso no tornó de cumplimiento imposible la prestación, aun cuando el tribunal estuviera cerrado y no quiere habilitar la feria, que es otra de las discusiones que tenemos. ¿Bien? Entonces, ojo con esto. Primero, la imposibilidad tiene que ser absoluta. Si no es imposibilidad, es incumplimiento. Y si es incumplimiento, se disparan las consecuencias jurídicas de incumplimiento. Puedo exigir la prestación más daños, puedo pedir los intereses, puedo resolver el vínculo más daños, ¿no? Digo, si la prestación de vida no era de imposible cumplimiento, lo que hay es incumplimiento. Si hay imposibilidad, ahí ya tenemos otra cuestión.
Ay, pienso en aquel que tenía para irse en marzo a un hotel en Mar del Plata y se quedó sin la posibilidad de ir. Ahí el 956 lo que voy a decir es que cuando la imposibilidad de cumplimiento no fuere absoluta en el tiempo, digo, cuando la imposibilidad fuere parcial, esto es que se puede cumplir más adelante, no se va a poder resolver la relación, no se va a poder resolver el vínculo, al menos que se demuestre que la obligación tenía, tenía un plazo esencial. Y ahí yo le voy a agregar, o al menos que se haya frustrado la finalidad para la cual yo contraté. Entonces, si yo tenía para irme a un hotel en Mar del Plata en marzo, y se levanta la pandemia y quieren que vaya a Mar del Plata en agosto a morirme de frío, y por más que se pueda cumplir, no voy a tener el interés, ¿no? El interés, la causa fin de veranear en Mar del Plata, de ir a la playa en Mar del Plata, se perdió, y por lo tanto también voy a poder extinguir la relación en función de la frustración del fin. Ahora, cuando la obligación se extingue por imposibilidad de cumplimiento o por frustración del fin, no vamos a recurrir, o en la norma, mejor dicho, no va a recurrir al sistema de reparación de daños de la responsabilidad civil. Acá no va a regir el principio de reparación plena. ¿Por qué? Porque fíjense que el 955 lo que dice es se extingue la obligación sin responsabilidad. Por lo tanto, claramente, no puedo reclamar daños y perjuicios. Lo cual también es un poco de sentido común. Digo, tenía el pasaje, el hotel a Mar del Plata. No me pueden recibir no porque haya hecho algo mal el hotelero, sino porque no puedo circular por la ruta, no hay vuelos, el hotel está clausurado por una disposición del Estado. No es mala, no hay ningún factor de atribución de la responsabilidad de este hotelero, por lo tanto no le puedo reclamar daños. ¿Bien? Ahora, ¿esto quiere decir que no me tiene que devolver el dinero a la reserva? No, no quiere decir eso. Quiere decir, no le puedo reclamar daños y perjuicios. Lo que vamos a tener que hacer, o lo que va a hacer la norma, es recurrir a lo que se llama la función compensadora de la responsabilidad, que es distinto de la función reparadora. Cuando tengo que reparar, reparo un daño y perjuicio y voy al principio de reparación plena, función resarcitoria, le voy a decir el código. Cuando tengo que restituir algo, voy a ir a esta función compensadora, que la vamos a encontrar en el 1794, cuando hablemos del enriquecimiento sin causa y del pago indebido. Acá vamos a tener claramente un enriquecimiento sin causa. El hotelero se está quedando con un dinero imputable, una prestación que no va a dar. Entonces no se puede quedar con ese dinero, lo tiene que devolver. Ahora, la pregunta que se impone es, ¿devuelve todo? Ahí vamos a tener otra discusión. El texto del 1794 es poco claro, un tanto... Perdón, 1794, en tanto vamos a ver que lo que va a decir es que está obligada a devolver en la medida de su beneficio, ¿no? Entonces, si lo que tengo que devolver es el beneficio que obtuve, ya claramente la norma no me está diciendo tengo que devolver todo, tengo que devolver el beneficio que lo que me quedé. Entonces, si el precio, por ejemplo, tenía el IVA, y yo el IVA lo ingresé al Estado, o sea, efectivamente puedo mostrar la declaración jurada de que el IVA que percibí por esa operatoria fue abonado, no fue un beneficio, y por lo tanto no lo voy a tener que devolver. Ahora, tampoco voy a poder admitir que me digan, bueno, mi beneficio es del 20%, yo devuelvo el 20% al recibido. No, no, no. Lo que tenemos que ver es, efectivamente, todo aquello que fue en favor del proveedor, se lo queda el proveedor, lo que fue en favor del Estado es más discutible. Pero digo, ojo con el texto de 1794, porque abre una puerta muy grande a que las devoluciones no sean del 100%. Lo que sí van a correr son los intereses desde el momento en que se hizo el pago hasta el momento de la efectiva devolución. ¿Está bien? Pero, ojo que la restitución no necesariamente tiene que ser del 100%. Tampoco puedo admitir, insisto, como está pasando, que muchos operadores, agentes de viajes, están ofreciendo hacer la inversa. Bueno, te devuelvo los impuestos y me quedo con el resto, ¿no? Entonces, yo tenía un 80% de beneficio y un 20% de impuestos, me quedo con el 80% y te devuelvo el 20%. No, no, funciona al revés. Quédate con el 20% y devuelvo el 80%. ¿Se entiende? Es al revés. Pero acá vamos a tener, insisto, caso por caso, una discusión muy grande
con este 1794 y con esto que dice, bueno, en la medida de su, del beneficio. Dice después, el último párrafo dice, bueno, si recibe un bien, tiene que restituir el bien, pero lo que está hablando es la recepción de un bien material. Si yo entregué un auto, entregué un inmueble, y desaparece la causa, me van a tener que devolver si el auto, si el inmueble, o el bien material que haya entregado. Pero si estamos hablando de una obligación dineraria, la norma es clara de que habla de, en la medida de su beneficio. Lo que podemos ver, lo otro que va a suceder, si volvemos al texto de imposibilidad de incumplimiento, el 956, es que si la obligación puede ser cumplida más adelante, que el consumidor exija el cumplimiento en el momento en que pueda ser cumplida, ¿no? Entonces, si yo tenía un pasaje de avión para viajar a Nueva York la semana que viene, cosa que no voy a hacer ni loco, aunque lo tuviera, y no tengo problema en viajar dentro de un año, viajo dentro de un año y no hay problema. Lo que va a suceder, y lo que va a decir este 956, es que el cumplimiento de la prestación se tiene que hacer en las mismas condiciones que fue pactada. Entonces, cuando yo quiera viajar dentro de un año, no me va a poder cobrar la aerolínea penalidades, no me va a poder cobrar el diferencial de precio, pues yo seguramente pagué el pasaje lo que valía el año pasado y no va a ser lo que va a valer el año que viene, ¿no? Entonces yo pagué $250, $300 el pasaje a Nueva York, no me van a poder decir, bueno, ahora el pasaje vale 500, pasame los $200 de diferencia. No, van a tener que cumplir con la prestación en la manera en que fue pactada. Y lo otro que va a suceder es que inclusive el consumidor va a tener el derecho, una vez que cese la pandemia, de exigir el cumplimiento. Pienso, por ejemplo, y esto va a ser fuente de conflicto seguramente, varias aerolíneas tuvieron la picardía unas semanas antes de que se cerraran las fronteras, pero cuando ya se sabía de los problemas del coronavirus, de vender pasajes muy económicos a lugares donde había focos de la enfermedad, ¿no? Entonces salieron ofertas a Italia de pasajes a Roma por $200, pasajes a Madrid por $350, o sea, casi la mitad del precio de lo que vale un pasaje fuera de este momento que estamos atravesando. Y hubo gente, obviamente, que los compró. Esa gente que los compró va a tener el derecho, cuando pase la pandemia, de exigir, y se pueda retomar el vuelo, y se puedan retomar los viajes y demás, vaya a saber uno cuándo, de exigir el cumplimiento de esa prestación en las condiciones en las que fue pactada, ¿no? Lo mismo que si la propia aerolínea está difiriendo y el consumidor está aceptando la reprogramación del vuelo. Entonces, si yo tenía un pasaje por $150, no me van a poder venir a cobrar penalidades por cancelación o por cambio de fecha, no me van a poder cambiar el precio, no van a cobrar nada, me van a tener que llevar a Italia, a España, por el valor de lo que pagué el pasaje. Y el tercer grupo, la tercera cuestión, era el tema de aquellos que sufrieron daños durante esta cuarentena, ¿no? Digo, aquellos que compraron un producto por internet y el producto no era el que esperaban, aquellos que tienen vicios y no quieren ser reconocidos y no quieren ser sustituidos el bien, aquellos que se vieron forzados a aceptar condiciones leoninas en un determinado acuerdo en función de la necesidad que tenían. Sí, claro, Pablo, se arman un lío bárbaro con varias aerolíneas. La TAM es una de ellas, pero hubo varias. La TAM es una. No, digo, hay varios que vamos a encontrar también conflictividades de gente que ha sufrido daños durante esta situación. En esos casos, yo creo que la justicia, el reclamo de daños, además del procedente, debería ser absolutamente severa con la imposición de daños punitivos. Porque aquel proveedor que aprovechó la pandemia para sobreexplotar al consumidor, para obtener un rédito más allá del que le correspondía o del propio negocio que estaba realizando y trató de sacar una ventajita más en función de una situación de necesidad de la sociedad en general, me parece que debería... ahora contesto todas las preguntas juntas, Pamela. ¿Bien? Ahora contesto todas las preguntas juntas. Ya estamos cerrando, ¿no? Digo, cuando se hubiera utilizado la pandemia para obtener una ventaja más, entiendo que por un acto de justicia, y porque para eso está pensado el instituto, los jueces deben ser implacables en la aplicación de los daños punitivos para punir esa conducta y para avisarles que no pueden volver a hacer lo mismo frente a estas situaciones de emergencia.
quedó claro lo que hemos charlado. Ahora sí vamos, me parece, abrir un espacio de preguntas. Voy a arrancar con esta que me hacía Pamela y la abro. Plantea Pamela si lo que estoy diciendo tiene vigencia aun cuando el contrato se hubiera celebrado antes de la pandemia y si el bien llegó con el vicio antes de la pandemia. Sí, claro. Lo que estamos hablando son de normas generales del derecho y por lo tanto mantienen su vigencia. Lo que estoy planteando es justamente, a pesar de la situación de excepción, son normas que podemos aplicar igual. Entonces, aun cuando la pandemia hubiera llegado antes, o el contrato se hubiera celebrado antes y la imposibilidad de cumplimiento fuera posterior, las normas se aplican igual. Entonces, sí, creo que sí. No sé si te contesté, Pamela. El nombre del fallo, te lo escribo por acá porque es más fácil. Compañía de gas. Contra municipalidad. Ahí. A ver, Agustina, el derecho de rescindir unilateralmente el contrato por locatario lo puede hacer en cualquier momento y no necesita expresar ninguna causa. De hecho, la ausencia de preaviso no tiene ninguna sanción en la norma. Entonces, es muy discutido cuál sería la sanción por la falta de preaviso. Pero cuando quiera rescindir, puede hacerlo sin expresión de motivo alguno. Si va a pedir la excesiva onerosidad sobreviniente del 1091, yo no lo invocaría como causal de rescisión, sino que lo utilizaría, como les decía, para renegociar el contrato. Pero si quiere rescindir unilateralmente, no tiene que expresar causa. El tema está en que la rescisión obliga, entiendo tu pregunta, al pago de la sanción por la rescisión, ¿no? Entonces, resolver por excesiva onerosidad sobreviniente, yo creo que van a terminar discutiendo un reajuste del contrato antes que la resolución. No sé si te contesté. Sí, Bárbara, yo también lo veo inaceptable, pero bueno, es algo. La quita del 10% no parece irrazonable en función de esto que hablábamos en 1794, pero si me van a dar una devolución a pesos en 120 días, habría que agregarle los intereses correspondientes, ¿no? Porque te den los intereses del momento en que hiciste el pago hasta el momento del efectivo pago. Con una inflación del 62% proyectada, habría que agregarle los intereses para que esto pueda ser aceptable, ¿no? Si no, el paso del tiempo en 6 meses te licúa la deuda. En los conflictos de aerolíneas, Virginia, sí se aplica la ley de defensa al consumidor. El texto del artículo 63 de la ley de defensa al consumidor no excluye la aplicación de la normativa, sino que dice que es complementaria con el código aeronáutico si son vuelos de cabotaje o con el pacto de Montreal si son vuelos internacionales. Entonces, en todo aquello en lo que no esté contemplado en esta normativa, se aplica la ley de defensa al consumidor, ¿no? Entonces, en todo lo que es materia de publicidad, todo lo que es atención al cliente, todo lo que es overbooking, hay un montón de jurisprudencia, tanto de la Cámara Civil y Comercial Federal, como de la Cámara Comercial de Capital, que aplican la ley de defensa al consumidor. No es cierto que el 63 excluya las aerolíneas de la aplicación, sino que es complementaria. Mercedes, yo entiendo que debería ser cualquiera de los dos, dependiendo de la elección del consumidor, pero muchos organismos de defensa del consumidor administrativos lo derivan a la ANAC. Judicialmente se puede aplicar la ley de defensa del consumidor y no hay problema. Yo entiendo que las direcciones de defensa del consumidor deberían tomar la cuestión, y sé también que no lo hacen,
pero bueno, es también un criterio que han adoptado muchas direcciones. Esto lo he hablado con la gente de la Ciudad de Buenos Aires, que limitan la competencia a los fines de no sobrecargarse de laburo y de poder atender otras cuestiones y derivar al organismo específico la cuestión de aerolíneas. Yo entiendo que no, pero los juzgados entienden que sí. Y como donde manda el capitán no manda marinero, yo creo que iniciándolo en federal se van a ahorrar un par de planteos de incompetencias, de tiempos de tramitación, Cristian. Sí, claro, o sea, si el viaje se le estoy contestando a Laura, en el caso de los viajes egresados, sí, claro, si el viaje no se realiza, la compañía tiene la obligación de restituir lo pagado, o el beneficio, ¿no? Digo, acá tendremos de vuelta que empezar a discutir qué es beneficio y qué no, pero claramente no se pueden quedar con el dinero. Además, no se olviden que en el caso de los viajes egresados, la primera cuota del viaje es lo que se llama la cuota cero, que eso va a un fondo fiduciario administrado por el Estado Nacional, por la Secretaría de Turismo, que justamente es una garantía frente al incumplimiento de la empresa de viajes o la imposibilidad de celebrar el viaje egresado. Entonces, inclusive en el tema de los viajes egresados, habría que analizar la responsabilidad del Estado y de este fondo que se crea con la cuota cero para ver qué también tienen que responder ellos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo que hay que hacer en el caso de Musimundo, primero es rogar que no quiebre, y segundo, no demandar que fijen fecha de entrega, sino reclamar la entrega del producto directamente, ¿verdad? Reclamar la entrega, porque no es una, si bien es una obligación sin plazo, lo que hay que hacer es intimar el cumplimiento para que les empiece a correr el plazo. Entonces, digo, te compré una licuadora y te doy 3, 4 días, 5 días para que me lo entregues, que es un plazo razonable, si no, resuelvo el contrato y te pido que me devuelvas el dinero, malos daños, o exijo el cumplimiento, o lo que fuere. A ver, la empresa podría... estoy viendo lo de Claudia Milanese. Sí, podría pedir imprevisión. Pero, a ver, para poder pedir la imprevisión tendría que ofrecer un reajuste equitativo, tendría que ser realmente equitativo, y eventualmente tenemos que ver que ese reajuste que ofrezca no vulnere derechos fundamentales del consumidor, ¿no? Como hablamos un poco con lo de Despegar, me está ofreciendo a pagar a 6 meses, y no me quiere reconocer los intereses, y eso no es un reajuste equitativo, ¿no? Entonces, habrá que ver también qué es lo que están ofreciendo y cómo se maneja, ¿no? Los intereses que operan en el caso de las expensas comunes son objeto de reclamo. A ver, ahí de vuelta hay que ver si la falta de pago de las expensas fue por imposibilidad de cumplimiento o si es un incumplimiento lisillano. Si es un incumplimiento, corren los intereses. Si hay imposibilidad de cumplimiento, no corren los intereses punitorios ni moratorios, irán solamente los compensatorios. No, al revés, Emi. La Ley de Defensa del Consumidor es subsidiaria del Código Aeronáutico en los problemas con las líneas aéreas. Walter, hacen una consulta, Galaxy A7, no tiene nombre, sí. Sobre la imprevisión y el Instituto del Esfuerzo Compartido, contemplado en la Ley de Emergencia 25.561, ¿tiene alguna conexión o si son dos cosas distintas? Mirá, son parecidas y no parecidas a la vez. ¿En qué sentido? La teoría de la imprevisión estaba en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico de mucho antes que la 25.561, en tanto la trajo la 17.711, la ley de reforma del viejo Código Civil, en el anterior 1.198. ¿Qué es lo que pasó? Cuando empezó la debacle del corralito y del reajuste de los, sobre todo de los créditos hipotecarios, la Cámara Civil, la Sala I, que en ese momento componía Hayton de Nolasco,
empezó a aplicar esta teoría del esfuerzo compartido. O sea, es una, el esfuerzo compartido nace pretorianamente, nace desde la justicia, con una aplicación de una solución impuesta por el juez, y no fruto de la negociación de las partes. Esta teoría del esfuerzo compartido gustó tanto que primero lo tomó el Poder Ejecutivo en uno de los tantos decretos de emergencia que sacó, y después lo tomó el Poder Legislativo en la 25.561. Entonces, esta idea del esfuerzo compartido que trae la 25.561 es un derivado de la aplicación de la teoría de la imprevisión que hicieron los tribunales antes de la sanción de la norma. ¿Bien? Consultan también por el tema de los planes de automóviles, sobre si las autoridades deberían sacar una resolución general o si hay individualmente en cada caso, en tribunales o en sede administrativa, atento a que no hay jurisprudencia sobre el tema. Hay una resolución de la Inspección General de Justicia que congela los valores de los automóviles y de las cuotas por un tiempo, no me acuerdo si son 6 meses, un año. Ya hay una resolución general de la Inspección General de Justicia que es quien controla los planes de ahorro. Igualmente me parece que a la salida de esa suspensión vamos a encontrar un montón de desequilibrios que vamos a tener que ir planteando en tribunales, ¿no? Porque no nos van a aumentar la cuota durante un año, pero después del año, al año nos van a aumentar lo que no nos aumentaron este año, más lo que tengan para adelante. Entonces, lo que estamos haciendo es patear el problema para más allá y entiendo que esto va a generar algún conflicto. Preguntan también sobre el criterio para la devolución cuando el pago se abonó en dólares. Uy, qué buen problema. A ver, yo creo, el problema de las obligaciones en dólares, si hay que entregar los dólares o hay que entregar los pesos, es un problema claramente coyuntural que tenemos cuando tenemos conflictos en el acceso al mercado de cambios, ¿no? Digo, si yo tranquilamente puedo ir con mis $100 y comprar los dólares que equivalga, ¿no? O 6.900 dólares, o 6.900 pesos, o 12.000 pesos, no importa lo que sea, es indistinto si me dan pesos o dólares. El problema que tenemos es la restricción al mercado de cambio. Ahí para mí la norma es clara de que el deudor puede liberarse entregando pesos al valor oficial y yo le agregaría incluyendo el impuesto país. Hay jurisprudencia de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara de Civil de Capital, que admite que dice que la obligación en dólares tiene que ser cumplida en dólares. Ahora, los códigos de procedimiento también permiten que la liquidación se haga en pesos al valor del dólar vigente al momento del pago. Por lo tanto, por más que la jurisprudencia diga tiene que entregar el dólar billete, si el dólar billete no aparece, la única manera de ejecutar y hacer válida la ejecución es conformarnos con los pesos, ¿no? Digo, es un problema complicado. No digo que no, y a veces injusto, y más con las devaluaciones que hemos tenido y las que vendrán de nuestra moneda, ¿no? Pero es complicado el tema de la deuda en dólares. Doctor. Fíjense, perdón, el 765 del Código Civil, ¿no? Sí. Preguntaban también si se suspende el plazo de las garantías cuando las mismas finalizaban los primeros días de abril o finales de marzo, a contar desde el comienzo del aislamiento. Yo entiendo que sí. A ver, no directamente, la ley no lo prevé, pero como hay una imposibilidad fáctica de ejercer el derecho, ¿no? de ejercer la garantía, lo asemejaría a la suspensión de los términos para la caducidad. Recordemos que es un proceso de caducidad y no de prescripción. Si fuera prescripción sería más sencillo porque podríamos pedir la despensa de la prescripción y ya. Yo creo que es un plazo de caducidad y al no poder ser ejercido prácticamente, podemos pedir la suspensión en los términos de ese plazo de garantía, ¿no? Sobre el tema de los viajes de egresados, también hay varias consultas, sobre todo los viajes de estudio a Puerto Madryn, que se suspendan, ajá, en septiembre o octubre y ya no se cumpla la finalidad de ver a las ballenas.
Bueno, ahí insisto, es lo mismo que pasaba con el caso típico de la frustración del fin con la coronación del rey. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos en la facultad frustración del fin, nos explicaban el caso donde nació el planteo del instituto allá por el siglo XVIII en Inglaterra, donde la gente había alquilado balcones para ver desfilar al rey, al que acababan de nombrar, el rey se enfermó, no desfiló, y la gente que pretendía que le paguen el valor del alquiler igual, diciendo el balcón está disponible. Y el tipo que había alquilado el balcón decía, no, pero yo lo alquilé para ver al rey, si el rey no pasa no me sirve el balcón. Es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo voy a ver a Puerto Madryn a ver ballenas, tengo que ir en la época que están las ballenas, si me quieren ir a hacer en otro momento, claramente hay una frustración del fin, y por lo tanto los efectos son parecidos a los de la imposibilidad de cumplimiento con esto de recuperar lo pagado, por lo menos el beneficio que obtuvo el proveedor. Bien. El tema de las penalidades que están imponiendo algunas empresas que venden los paquetes turísticos armados. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo que ya lo venimos diciendo, ¿no? Si me van a reprogramar, miren el texto del 956 del Código Civil. Si me van a reprogramar el cumplimiento de la prestación, tiene que ser las mismas condiciones en las que fue pactada, ¿no? No después. ¿No? Lo que va a ser la imposibilidad temporaria, según este 956, es suspender la prestación durante el tiempo que dure la imposibilidad. Una vez cesada, me tienen que dar la obligación comprometida. ¿Por qué me van a cobrar una penalidad? Distinto es el caso donde yo no estoy viajando cuando no quiero o quiero cancelar un paquete porque se me ocurre. Pero acá la imposibilidad de cumplimiento es tanto para el acreedor como para el deudor. Digo, si yo quisiera, no, si yo quiero ir a subirme al avión e irme a España o a Italia, no puedo, aunque quiera. Entonces, ¿por qué me van a penalizar por eso? ¿No? La prestación la tienen que cumplir las condiciones que fue pactada. Yo creo que esas penalidades sí son abusivas. Bien. Preguntan también Maximiliano Borghi, ¿cuál sería una imposibilidad que exima del pago de intereses punitorios en las expensas cuando no ha habido aumento en las mismas o este ha sido mínimo? Dice él que no cree que aplique en teoría de la imprevisión. Por eso, digo, no hay que ver el caso concreto. Si la falta de pago de las expensas es por una cuestión de incumplimiento, corren los intereses. Digo, no imagino cuál podría ser, pero llegado el caso, qué sé yo, una imposibilidad de cumplimiento, hay que pagar en efectivo en un determinado lugar y no puedo desplazarme, no puedo sacar el efectivo del banco, el administrador no me facilita una cuenta bancaria para depositar las expensas y por lo tanto tengo que hacer, digo, este pago en efectivo y no puedo hacerlo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Como supuesto, pero por eso decía, hay que ver cada caso en particular. Bueno, ahí vuelvo al caso de María. Ahí no habría una resolución, con el tema del contrato de locación, ahí no habría una resolución por excesiva onerosidad sobreviniente, por ejemplo, un restaurante, un gimnasio que tiene que cerrar, sino que ahí hay una posibilidad del uso y goce del inmueble, hay una frustración del fin, y se extingue el contrato por la imposibilidad de utilizarlo, eso está contemplado expresamente en el Código Civil, ese supuesto, ¿no? Entonces ahí se extingue sin tener que pagar la penalidad, pero ahí hay una causa en la imposibilidad de utilizar el bien y no en el ejercicio de la rescisión unilateral. Si yo rescindo unilateralmente, pago la penalidad. Si tengo una causa en la imposibilidad de utilizar el bien locado, ahí hay una causal de... la penalidad. Alejandro, sí, claro. De hecho, pregunta Alejandro el tema de la disminución del valor de las pólizas de seguro. Sí, claro. De hecho, algunas ya lo están ofreciendo porque saben que se viene una oleada. E inclusive hay algunas acciones colectivas que se estaban empezando a armar en torno a esto, ¿no? Entonces, como se vinieron a venir la oleada, han empezado a ofrecer reducciones del 20, del 30% en las pólizas. Bien.
Doctor, preguntan también si es factible plantear ante Defensa del Consumidor un reclamo para aquellas aseguradoras que, pese a la disminución de siniestros, no han renegociado. Es lo que acabo de contestar, Federico. Ah, perdón. Es la respuesta que acabo de dar. Se me ha corrido el chat, por eso no lo... Disculpa. Es la respuesta que di recién. Si, ¿qué pasa con los siniestros que no están...? Yo creo que, en lo que pregunta Katia... yo creo que hay incumplimiento de las aseguradoras que no estén cumpliendo con los acuerdos y se pueden reclamar todas las penalidades del acuerdo. La caída de los plazos, los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, a ver, yo creo que la respuesta Marina, me parece que ahí hay que sentarse y negociar, ¿no? Ver qué es lo que se puede sacar por la vía de la negociación. Yo creo que puede retener el alquiler por la imposibilidad de uso, pero no sé si va a poder retener el 100%, va a tener que pagar, me parece, por ejemplo, los gastos, los va a tener que abonar. Me parece que en todo lo que es materia de locación, yo haría autonomía, la voluntad y la posibilidad de renegociar entre las partes, antes que ir forzando soluciones judiciales. Me parece que las soluciones jurídicas no le van a servir ni al locador ni al locatario. Respecto a la ruptura en la cadena de pagos, un colega pregunta si sería bueno que se regulara, digamos, el procedimiento mediante un DNU, dada la coyuntura, digamos. ¿Cómo ya está regulado en la ley de concursos y quiebra? Pero ya existe una regulación de concursos. En todo caso, lo que tendríamos que pensar y volver a repensar y discutir son desempolvar los procedimientos para el consumidor sobreendeudado. Hubo un par de proyectos que perdieron estado parlamentario en el Senado, y lo que hay que repensar sí es el proceso del consumidor sobreendeudado, que claramente no puede ser un concurso preventivo. El concurso preventivo no le va a servir, por cómo está pensado, a un consumidor sobreendeudado. Hay que pensar otros institutos. Estaba planteado, había un proyecto de Negre de Alonso, y el otro no me acuerdo de quién era, pero me parece que sí sería importante repensar los proyectos de sobreendeudamiento. Hay muchos y muy buenos trabajos en doctrina sobre el tema, Benja Pace, Alejo Chamatrópulos, hay que reflotar, me parece, sí, esta discusión, porque sí vamos a tener que pensar cómo vamos a reorganizar la economía del consumidor sobreendeudado. A una acotación respecto a eso. Acá en Mendoza existe un proceso de concurso preventivo para consumidores sobreendeudados, uh-huh, regulado en el Código Procesal. Uh-huh. Sí, lo sé, pero la solución es el sobreendeudamiento del consumidor requiere, además de soluciones procesales, tiene varias aristas. Tiene una arista preventiva, donde hay conductas que se exigen a los proveedores antes de tomar deuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, las financieras verificar de que el deudor pueda cumplir con el crédito que están otorgando para evitar el sobreendeudamiento, no hacerlas responsables si hacen firmar pagarés a trocha y mocha y después este consumidor no puede pagarlos. Y por eso hay todo un deber de conducta en la fase preventiva. Y después, cuando hay un consumidor sobreendeudado, lo que hay que regular no solamente es la posibilidad del consumidor de renegociar sus deudas, sino también lo que se llama el fresh start, que es algo que existe en el derecho anglosajón y en la comunidad europea, en países como Suecia, como Noruega, que es directamente borrar la deuda, lo que no se podría hacer con una regulación procesal. Por eso digo, conozco el sistema que tiene Mendoza y es de avanzada en función de las legitimaciones que tienen las provincias para intervenir, pero hay una necesidad de una legislación de fondo que está pendiente y que sería importante de rescatar. Bueno, doctor, ya lo vamos a ir dejando, vamos a ir cerrando. Le agradecemos muchísimo por la excelente predisposición que ha tenido para la charla y para responder todas las consultas, que han sido abundantes. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. A todos por asistir. Muchas gracias, y bueno, espero, como le decía al principio, espero la próxima hacerla en persona.
Gracias, Walter. Excelente, gracias por prestarnos tu tiempo y excelente la exposición. Y te esperamos por Mendoza cuando quieras venir. Muchas gracias. Un saludo grande. Saludos para todos. Gracias.